la entrada del imponente salar de Uyuni se encuentra esta estructura que parece sacada de una serie de ficción. Se trata del Palacio de Sal y, como su nombre bien lo describe, está hecho de este blanco mineral que abunda en esta zona del país andino. Los bloques para su construcción fueron extraídos desde el mismo salar, por parte de las familias que dedican su tiempo a la actividad de extraer y comerciar este producto. Es completamente de sal, toda la base, estructura, la construcción es todo de sal. Los bloques, todo, el arquitecto han diseñado que todo sea de sal, como indica el nombre Hotel Palacio de Sal. Estas columnas son sacadas tipo bloques. Entonces han ido construyendo a medida como piedras, bloques, ¿no? Es todo del salar. Una de las principales características de este hotel es que no tiene temporadas bajas o altas, ya que siempre está lleno de turistas de todo el mundo, aunque el origen de los mismos sí varía de acuerdo al mes del año. Hace poco teníamos visitantes mucho de, por decir, japoneses orientales, pero ahora tenemos una diversidad, está creciendo el turismo, tenemos de muchas nacionalidades de todas partes del mundo. El hotel lleva ya más de 10 años funcionando y ofrece todos los servicios básicos, además de otros adicionales, de acuerdo al clima y el lugar inhóspito en que se encuentra este palacio. Estamos prácticamente en invierno, pero ya en verano es diferente, digamos, el tipo de actividades. Están hacia afuera, hacen caminatas, y generalmente en la época donde tenemos lluvia, esa es la época que más viene la gente, por decir, del Japón. Entonces ellos disfrutan de otra manera el turismo acá. Las tarifas del lugar son también altamente accesibles, teniendo en cuenta los servicios que ofrece y el lugar en el que se encuentra. Se trata de aproximadamente $130 por noche. Lo más llamativo, según la administradora del complejo, es que este precio nunca varía.